Marica. ¡Uy, gran hijo de puta! Mis queridos galifardos, ascandiles, pichurras y gonorreitas, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que estén muy bien. Soy Alejandro Duarte, dándole la bienvenida a Acción Reacción, esta sección que es de ustedes, porque ustedes nos mandan los videos que quieran que nosotros reaccionemos. Eso sí, no siempre lo hacemos de la mejor manera. El día de hoy tenemos una cita gracias a un amigo llamado, Rodrigo Montero. Rodrigo Montero, mi hermano, muchas gracias por mandarnos un video. Eso sí, intentó mandarme el link de un video toda la semana, no lo logró nunca, así que decidió cambiar y me manda un video de un espacio, un lugar, un canal, un sitio muy odiado y muy conocido por esta sección que se llama el blog del narco, así que ya sabemos cómo va a terminar esta maricada, sobre todo por el nombre, porque se llama, bueno, el nombre que él le pone es Two Guys, One Chainsaw, o sea, dos chicos y una motosierra, y es del blog del narco. ¿Qué puede ser esa mierda? ¿Qué puede ser? Así que vamos a ver el video de Two Guys, One Chainsaw en el blog del narco. No sin antes decir al amigo Rodrigo Montero, una vez más, gracias por tu insistencia, por tus mensajes, por tu preguntadera de cuándo subimos el video y no sé qué. No lo digo como queja, obviamente agradezco que te guste tanto la sección y que te guste tanto el canal. Así que nada, mi hermano, muchas gracias, pero no te vas a ir sin el hijueputazo. Sin el hijueputazo del día, o de la semana, o del mes, porque no sé cuándo vuelva a subir un video. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a ver el video. Ya obviamente entiendo, ya sabemos de qué es. Creo que no va a haber sorpresa, creo que sabemos a qué va a terminar. Ay, Virgen Santísima, lo que tenemos que hacer para que ustedes se suscriban, hijos de su puta madre, mundonarco.com o el blog del narco.com. Ahí pueden ver el video, yo no voy a ponerlo por cosas de YouTube. Obviamente también voy a dejar el audio muy bajo, creo que no se va a escuchar en algún momento. Se va a escuchar más mi voz que el audio de estos perros. Así que nada, estamos viendo a dos personas desnudas o semidesnudas contra una pared. Creo que están sentados en el piso, no sé, es lo que parece. Y les dicen que cuál es su nombre y empiezan a hablar alguna maricada que no sé, porque insisto, no lo estoy escuchando del todo el video por razones de que no quiero que me quiten el canal la gente de YouTube. Ustedes saben cómo se ponen de fresitas estos hijos de putas. Entonces nada, ahí se está acomodando, ahí está hablando. Siguen hablando. Hablan otro poquito. Todavía están hablando. Bueno, esperemos. Puta vida. Venga, es que yo no lo despausé, ¿o qué? No, sí, obviamente esto está avanzando. Uy, puta, quedó tan largo. Más largo que mi pipi. ¡Oye! ¿Esperan o qué? Ya les caigo, hijo de putas. No es cierto, no hablo con nadie, soy solo, soy una persona solitaria, no tengo amigos. Bueno, yo no puedo creer lo que voy a decir, pero ya cómete la maldita naranja, hijo de puta, ya destrózalos, destázalos, haz lo que tengas que hacer, ¡home! No, hijo de puta, yo tan largo, Rodrigo, marica, te mamaste. Ok, ya. Ya va a empezar lo chido. No puedo creer que esté diciendo yo esta mierda. Ya va a empezar lo cerdo porque hubo un corte y ya se vio la motosierra y ya se vio un tipo que camina hacia ellos. Así que bueno, yo creo que lo que viene pues obviamente es prende la motosierra, la está acercando de a poquito. ¡Ay, marica! ¡Ay, hueputa! Ahí se murió el man obviamente. Le pasó una vez, hizo cara de dolor, le pasó la otra. Toda la sangre. ¡Uy, marica! Y a quitarle la cabeza. El otro está simplemente cerrando los ojos o está muerto. Porque siente el movimiento, siente. Ah, no, ahí está vivo porque se movió, mira hacia otro lado. Oiga, pero ni una reacción. ¡Uy! Llegó otro hijo de puta, córtale.
Uy, qué mal parió, tan sádicos y tan enfermos, y llegó ahí a cortarle el cuello, a matarlo ahí con cuchillo en mano. No, Virgen Santísima, qué deplorable, qué porquería. Los seres humanos somos un asco de mierda. Y ahí le pisa la cabeza y le está dando y acuchillándolo para quitársela, me imagino, porque pues creo que con la motosierra les pareció demasiado lento la hijueputa mierda. Y decidieron hacerlo a mano. Qué pena, no debería reírme de esta mierda, pero. Jueputa, qué porquería ver estas cosas. Yo no sé ustedes qué mierda tienen en la cabeza que piensan que esto es divertido. Ese ruido de la persona siendo degollada es horrible. No, qué horrible. No mames. Y no van a volver a mamar. Perdón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Ya no puedo creer que yo esté tan insensibilizado que yo estoy viendo esto así, sin quitar la mirada. Y estoy viendo el video mientras está el tipo dele y dele y dele con ese cuchillo cortándole la cabeza al man. No puedo creer que yo esté tranquilo. Años atrás empezaba esta vaina y yo lo quitaba. Y les decía, lo siento, no puedo ver más. Estoy muy insensibilizado por culpa de ustedes, hijos de perra, que odio con todo mi corazón. Ahí ya. Sí, ya separó la cabeza del cuerpo. Pone la cabeza encima del cuerpo. Le da una bofetada, que hijo de puta. Y se quita. Y se acaba el video. Esto les va a pasar a todos los dedos. A todos los dedos torretas. El mensaje al final. Qué hijo de puta mierda tan asquerosa, weón. Bueno, al querido Rodrigo, obviamente nosotros hacemos caso. Si ustedes dicen vean este video, nosotros vemos ese video, pero, y no puedo creer lo que voy a decir, les voy a dar una idea. Creo que es más divertido cuando nos ponen a ver videos de coprofilia, porque nos da un poquito de asco, porque nos dan ganas de vomitar, porque no lo aguantamos, porque eso sí se puede hacer un montón de chistes. Hacer chistes de unas personas que a las que están matando no es tan fácil, tampoco es agradable verlos. Así que creo que debería ser mejor que nos sigan mandando videos de coprofilia que esto. Sin embargo, ustedes mándenos lo que quieran, que para eso estamos nosotros acá. Cada semana un nuevo video de acción-reacción. Bueno, mentira, cada semana no, cada 15 días más o menos va a haber cada video nuevo de acción-reacción. Y para que lo vean más pronto, van a venir anuncios. Así que si les gusta solamente acción-reacción de este canal y solamente quieren ver estas cosas donde vemos, pues, estos videos degradantes, horribles, feísimos, o de caca o lo que sea, pues obviamente estén pendientes de los anuncios que vienen muy pronto aquí en la SAC, Sociedad Anónima de Gonorreas, que esperamos estén suscritos, le hayan dejado su like y nos sigan también en nuestras redes sociales, en Twitch, en Facebook, en Instagram, en todos lados. A mí me pueden seguir como un galifardo más en Instagram, ahí me pueden escribir y me pueden decir, oiga, quiero que vea este video, y me mandan el video, me mandan el link, por favor, para que sea más fácil y más divertido y mucho más pronto para hacer el video. Nada más que decirles que gracias de verdad por ver el video hasta el final. Disculpen si dije algo que les molestó. Insisto, pues obviamente ya viendo esta vaina, pues, ¿qué esperaban, hijos de puta? Que simplemente dijera, ay, qué feo, qué horrible. Pues no, no, no es mi forma de ser, ni mucho menos. Así que les pido el favor encarecidamente que se porten bien y les mando un beso. ¿Dónde les puedo mandar un beso después de ver esta mierda? Por Dios santísimo, ¿dónde se les puede mandar un beso? ¿Dónde? ¿Dónde? En los cuellos. ¿Dónde más? Y les hago un chuponcito. Y siguen hablando.